Amigos de Paz de Visión y Sur Perú, hay algo sobre lo cual nos hemos preguntado mucho hace tiempo. ¿Por qué los jesuitas, que prácticamente fueron una leyenda en el Perú, se fueron un día, dejándonos una serie de tesoros culturales al mismo tiempo que monumentos a la fe? De veras que esto se quedaba siempre sin respuesta, no sin conocer. Pero parece que en el siglo XXI eh, tenemos esa oportunidad y, de, y está con nosotros el padre Juan Dejo, que es director de relaciones institucionales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Con él vamos a conversar acerca de por cómo llegaron los jesuitas, por qué se fueron y luego todas las maravillas que nos han dejado, maravillas de culto en el, en el Perú, sobre todo en la parte sur. Eh, padre Juan Dejo, bienvenido. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Y va a ser eh, interesante descubrir con ustedes este episodio que quedó así un poco en la oscuridad. Uh -huh, no. En efecto. Bueno, en realidad, como usted lo acaba de decir, este, la historia de la compañía es una historia con eh, sus altos y sus bajos, como toda institución a través de la historia, por lo menos la que conocemos en Occidente, y también yo creo que en otras partes del mundo. Es ¿no? la historia humana, ¿no? Eh, lo, cuando, una vez que se gesta una institución estamos llevados por los uh, uh, desafíos que toda institución enfrenta en, en todas las culturas humanas digamos lo humano demasiado humano como diría Nietzsche hace que eh, las instituciones estén eh, al vaivén diríamos de las pasiones las pasiones humanas podríamos decir también no y en ese sentido la compañía tuvo una historia muy eh, enérgica desde su fundación en el siglo XVI en España. Eh, tanto así que unos cuantos años después de fundar ya tenía más de 50 colegios eh, antes de la muerte de San Ignacio. Ah, luego de su muerte, unos 10 o 15 años más, el número se había duplicado. Y es así como las misiones se abren en todo el, en todo el mundo, ¿no? Eh, y luego de eso, rápidamente, lo que usted también ha mencionado, en el siglo XVIII, por razones que podremos mencionar ahora, la, los jesuitas fueron expulsados precisamente por muchas pasiones en juego, diríamos, ¿no? Teníamos la impresión de que los jesuitas llegaron tarde al Perú. Bueno, eh, lo que sucede es que, en realidad, la Compañía de Jesús, que es fundada, digamos, eh, aceptada por eh, el Papa mediante una bula en el año 1540, eh, tiene una historia comparativamente a otras órdenes religiosas ya misioneras que existían más recientes, es decir, habían llegado los franciscanos fundados en el siglo XIII, como sabemos. Dominicos, claro, los dominicos, todos son de más o menos la misma época, ¿no? Doce, trece, dominicos, mercedarios, agustinos, los agustinos son eh, también una fundación eh, relativamente antigua, ¿no? Entonces eh, ya existían como misioneros, diríamos, estaban, diríamos, a la espera de ser enviados. Los jesuitas, creados más bien en el siglo XVI, eh, eran los más jóvenes, las más jóvenes de las congregaciones que existían, ¿no? misioneras. Y es en el año 44, 1544, que Juana de Augsburgo deja, es el primer indicio por el cual se sabe que San Ignacio Loyola había mencionado el envío de jesuitas al Perú, ¿no? Por esta dotación que dejó eh, Juana de Habsburgo a, a, para que los jesuitas pudieran dirigirse a las misiones en el Perú. Sin embargo, eh, por una serie de procedimientos, de licencias, de viaje para los misioneros, eh, el Consejo de Indias no dio el permiso hasta que Francisco de Borja, un noble, uno de los grandes de España, como se decía en aquella época, el duque de Gandía, entra a la Compañía de Jesús como jesuita e eh, interviene. Como para que eh, el rey pueda eh, dar el permiso a los jesuitas, ¿no? Y a Felipe II. Y es así como los jesuitas en 1500, hubo varias, varios intentos, pero recién en 1567 parten para fundar lo que sería la Florida y luego el Perú. ¿no? Y es así que llegan ellos en el primero de abril de 1568 al Perú. Cuando llegaron los jesuitas al Perú se establecieron primero en Lima. Sí, eh, llegan el primero de abril a Lima. Pero casi de inmediato, eh, como su mandato, diríamos, era de hacer misión, sobre todo para los que, como en aquella época se hacían los infieles, los que no estaban evangelizados, entonces eh, los jesuitas eh, dedicados al principio al pequeño núcleo de criollos españoles que había en Lima, comienzan a explorar la región en busca de aquellos que necesitaban eh, la, la evangelización, diríamos, ¿no? Eh, y es así como comienzan a explorar los alrededores y ese es el patrón, diríamos, de expansión evangelizadora que van a hacer los jesuitas. En este movimiento por el cual envían pequeñas misiones de a dos, como decían las constituciones de San Ignacio, hay que enviar de a dos, eh, fueron regresando diciendo en qué zonas habían, diríamos, bolsones de población indígena que estaba necesitada de mayor trabajo en la fe, y así fueron avanzando eh, por iniciativa también de eh, el virrey Francisco de Toledo, se dirigieron al Cusco. Entonces, eh, llegados a Lima, exploraron los alrededores, pero un par de años después ya estaban llegando al Cusco y a Arequipa luego. Entonces, los tres grandes núcleos en el Perú, los primeros en desarrollarse fueron Lima, Arequipa, Cusco. Y luego siguieron este movimiento de expansión hacia el norte, Quito, Popayán. Hacia el sur fueron avanzando Santiago del Estero, Charcas, eh, lo que sería Chile, eh, lo que sería luego las reducciones del Paraguay, Tucumán, ¿no? hasta llegar a Buenos Aires. Entonces, en realidad el Perú es muy importante en la misión jesuita porque es desde Lima que se gestó toda la irradiación de la misión jesuita en lo que sería ahora Sudamérica. Los jesuitas en Lima tuvieron bastante relación con una reducción que hubo. De indios que dicen que tenían como icono eh, a un niño Dios, el niño Dios de Huanca, uh -huh. que ustedes lo tienen en la iglesia de San Pedro. Eh, claro, esa es una de las hipótesis que eh, sigue todavía, me parece, en investigación, uno de los que ha postulado más esto a través de sus trabajos sobre arte. ...religioso, colonial, es el doctor Ramón Mujica... ...el director de la Biblioteca Nacional... Eh, ...él tiene esta posición, ¿no?... ...de presentar a este niño Jesús de Huanca... ...del cual él tiene un buen repertorio iconográfico... ...que está publicado en esta edición... ...que hizo el Banco de Crédito hace unos ya... ...8 o 9 años probablemente... ...sobre el arte barroco, el barroco peruano... ...y ahí está el artículo donde se menciona... A ...este niño Jesús de Huanca... ...nosotros tenemos una imagen de en efecto el niño que tiene el corte no de indio aculturado como se decía en aquella época no un corte de pelo tiene inclusive sus cabellos recogidos hacia atrás como eh, lo usaban en aquella época seguramente la gente eh, bueno. no recogido es un cabello más bien corto muy sencillo que es el que usaban ustedes o si usted recuerdan los, los grabados de poma de Ayala, no es el mismo corte que tienen los indios aculturados como se decía que eran los indios que ya manejaban el castellano y eran, eh, digamos, eh, los intérpretes ¿no? de la cultura, de ambas culturas. Eh, Tiene después pues, una especie de usnu, ¿no? una pequeña túnica, ¿no? eh, pero yo no estoy tan seguro que sea necesariamente identificable con eh, un niño, necesariamente indígena. Habría que indígena del Perú, ¿no? podría ser también un niño indígena traído de la región de Paraguay, donde había mucho arte desarrollado en esa región en las reducciones. Habría que ver, ¿no? Después está el famoso, la famosa, por ahí hay una imagen también de debate y qué es lo que tiene en la mano, ¿no? Porque tiene en una mano el corazón de María, ahí está el acrónimo de, de María y en la otra mano tiene lo que parecería ser una palta. Eh, ¿Qué significa? No, no lo sabemos. Pero de hecho este mismo niño aparece en otras representaciones pictóricas con la mascapaicha y en algunos casos con una capa de obispo. El vestido de inca, ¿no? ¿no? Vestido de inca y con una capa de obispo. Entonces hay una serie de simbología que los jesuitas transmitieron a través de la imagen del niño Jesús. La hipótesis que manejo es que al ser los indígenas tratados y ante la ley eh, per, percibidos como menores de edad. El, 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 el énfasis de los jesuitas puestos en la veneración, en la advocación al niño Jesús, eh, era una suerte de empoderamiento de los indígenas. Era como decirles, ok, ustedes están siendo considerados menores de edad, pero recuerden que no... Y parece que tuvieron relación niños. también con, con Catalina Huanca, ¿no? porque en un cuadro que tienen ustedes allí en la iglesia, aparece ella como devota de, de un arcángel. Y entonces ella en está con todo su traje, no, su traje completamente andino, de princesa andina prácticamente, uh -huh. y al frente está su madre. Bueno, y yo no tengo, diríamos, datos objetivos como para aseverar que sea Catalina Huanca, ¿no? Pero en efecto eso es lo que la leyenda, diría, urbana dice, es está precisamente entrando en, en uno el lateral donde está el niño Jesús, que decimos Exacto. que es el niño Jesús de Huanca, ¿no? Ahí están esas dos pinturas. Creo que no podía está en, pero. Es en rato. el altar de la Virgen de la Expectación del Parto. Exactamente. ¿No es, esto? Sí, así es. Bueno, Los jesuitas hicieron pues, maravillas en lo que se refiere a la construcción de iglesias, conventos y la, la doctrinación, por supuesto, uh -huh. de la gente de Perú. ¿no? Así es. Entonces, este, ellos llegan, no tan tarde, porque yo pensé que habían llegado en el siglo XVII. No, no. Entonces no llegan tarde, porque han llegado al siglo 16 cuando bueno, ya los últimos de las cinco congregaciones que se aceptaron las órdenes misioneras que se aceptaron en el Perú, fueron los últimos en llegar en ese sentido. Padre vale, y para este, bueno, darle contenido a este bloque del cual habíamos hablado, ¿por qué razón se fueron? Porque siempre decían de que se habían ido con el rosario en la mano, sin llevarse absolutamente nada. Esa fue la orden del reino. Bueno, y tenían derecho a llevarse un breviario, ¿no? es decir, el, el libro de oraciones. ¿no? Eh, pero, en efecto, esa fue la, el mandato eh, hecho entre gallos y medianoche, como se dice, por el virrey en el más perfecto silencio. Eh, los jesuitas fueron tomados prisioneros, ¿no? sin ninguna razón que lo justificase, en las distintas residencias y casas que tenían en Lima y en provincia. ¿no? De hecho, el padre nieto tiene una excelente descripción de este eh, ultraje ¿no? que sufrieron cuando vinieron las fuerzas del orden a llevárselos en la madrugada eh, de un día del año 1767. ¿no? Eh, ese fue la expulsión que se comandó, se pidió hacer en todas las eh, colonias, en todos los reinos eh, ultramar de España. ¿no? Porque recuerde usted que antes comenzó en Portugal, ¿no? por toda una, eh, diríamos, intriga alrededor del marqués de Pombal, eh, y luego en Francia y en otros reinos, ¿no? eh, en, en Italia, en los reinos. Eh, eh, del pontificado, ahí algunos se refugiaron, pero una buena cantidad de ellos se quedaron en, eh, se fueron a Rusia y a Inglaterra, ¿no? Entre ellos el famoso... Parece que el fue Humano. el celo, ¿no?, del, eh, del, del rey. ¿no? del cariño, del afecto que despertaban los jesuitas, eh? al menos en lo que se refiere a Perú, ¿no? Bueno, yo creo que La hay simpatía muchos factores. La grande que As había ellos. Hasta ahora no hay ninguna versión canónica, oficial, única, diríamos, ¿no? de por qué se expulsaron, pero lo cierto es que eh, las presiones políticas, ¿no? o sea, tenga usted en cuenta que España ya se ve rodeada de un ambiente en el que todos los jesuitas han sido expulsados, muchos de ellos también estaba, eran confesores, de la nobleza, uh, no eran muy bien vistos por sus colegas religiosos de otras congregaciones probablemente, y en efecto también podía haber algunos elementos de temor, envidia, sabe Dios, porque bueno, en el Perú tenían más de 90 haciendas, uh, tenían muchos bienes y se sabía que ellos eran clarísimamente defensores de los derechos de los más vulnerables. ¿no? Entonces, eso, eso entonces en yo creo que hay muchos elementos en juego que hacían que no eran convenientes, para muchos grupos de poder, ¿no? Entonces, este, tuvieron que salir, ¿no? Eh, tuvieron que salir, en efecto, y como usted dijo al principio, salieron sin absolutamente nada y todos los bienes fueron repartidos y es más, se creó toda una organización, ¿no? Para eh, ver qué se hacían con esos bienes temporales, ¿no? Eh, porque los espirituales se los llevaban con ellos, diríamos, pero los bienes temporales dieron lugar a lo que se llama en el Archivo General de la Nación, como usted conocerá, y en los archivos eh, de españa y latinoamericanos al rubro de temporalidades donde se encuentran todos los documentos ligados a cómo los bienes de los jesuitas pasaron a manos de eh, manos privadas ¿no? pero han sido bien conservados pare... bueno no todos desafortunadamente yo creo que ha habido algunos que han sido bien conservados otros han caído en el olvido eh, a mí me da mucha pena ver por ejemplo dos iglesias impactantes en nazca. Eh, que están literalmente abandonadas. Tengo información de primera mano de que hace unos 15, 20 años todavía había algo de mobiliario y se siguió totalmente devastado. Por ahí tengo las imágenes también. Eh, pero son lugares que ahora turísticamente algunos van a conocer. Pero si esos lugares estuvieran bien conservados, yo creo que sería además un polo de atracción turístico enorme. No, no los valoramos adecuadamente yo creo de que bueno había un cariño exacerbado tal vez en algunos sitios como en el caso de Chucuito en Puno uh -huh. donde tienen ustedes esa magnífica iglesia de San Juan no que es Así bellísima es. y que tiene unos altares muy lindos además la misma arquitectura el uso de la piedra berenguela esa piedra para este las ventanas no ellos este inclusive prometieron los, eh, levantar al altiplano para defender a los jesuitas, pero no quisieron. Bueno, lo que pasa es que esa historia es más o menos común en casi, yo no me atrevo a decir, iba a decir casi todas las misiones, pero no tengo los datos estadísticos como para aseverar lo que acabo de decir, pero yo creo que en muchas misiones el testimonio fue ese, ¿no? Cuando los jesuitas son expulsados, la población rechaza esta esta salida de los jesuitas porque habían dejado una honda huella, ¿no? Pero retornando al caso de Juli. Vale, ¿En qué año se fueron? ¿Perdón? ¿En qué año se fueron los jesuitas? En 1767. 1700. Vale, hacemos un corte y volvemos. Muy bien. Los jesuitas estuvieron cerca de 200 años en el Perú y estuvieron ausentes más o menos 100, ¿no? 100 años aproximadamente, porque regresamos en el año 1869, o sea, un poquito 1869, más de 100. Años. Ya, era la, ya era la república. En efecto, llegamos en tiempos republicanos y eh, el retraso de nuestra llegada se debió que recuerde usted que era una época de un marcado anticlericalismo en casi todo el mundo católico, ¿no? el mundo latinoamericano, eran tiempos de liberalismo. Eh, las mismas razones por las cuales también habrían intervenido ¿no? en un principio para la expulsión y la supresión de la compañía. Porque una cosa es la expulsión, la expulsión de los jesuitas, y otra es la, la supresión que fue en 1773, por la cual se suprimió la compañía de Jesús. ¿no? Luego, años después, eh, con el Papa Pío VII, se... Eh, los jesuitas fueron readmitidos, diríamos, oficialmente. ¿no? Eso es lo que se llama la restauración en 1814. Eh, en ese proceso, recuerde usted que se había dado la uh, Revolución Francesa, el avance de la uh, ideología liberal, eh, y a los jesuitas se les veía más bien como retrógradas en esos momentos, uh -huh. porque al defender la fe y al defender las tradiciones, un orden determinado, se consideraba que ellos estaban en el pasado. Entonces también eso influyó en el encono que se tuvo a los jesuitas en el comienzo del siglo XIX. ¿no? Curiosamente, poco a poco, eh, sobre todo en las colonias, eh, se comenzó a percibir que la ausencia de los jesuitas, sobre todo en el campo educativo, era tan grande que eh, había un vox populi de que retornaran los jesuitas. ¿no? Eh, y es así que poco a poco fueron retornando en distintos lugares, un poco clandestinamente hasta que en 1814 el Papa eh, promulgó una bula por la cual se admitió de nuevo a la compañía de Jesús. Padre, padre, las maravillas, los tesoros de fe que han dejado los jesuitas en el Perú son realmente extraordinarios. Podríamos hablar un poco a través de esto de, lo, de, de, los, de los que son más conocidos del teme, de la iglesia de los jesuitas en, en Lima, en San Pedro. Bueno, eh, cuando usted mencionaba que había algunos sitios que estaban bien conservados, yo creo que el ejemplo es la iglesia de San Pedro, ¿no? Eh, una iglesia emblemática, originalmente llamada San Pablo. Eh, Ahí se ubicaba el colegio Mayor San Pablo, que tuvo mucho prestigio en la época colonial. Eh, había una botica, ¿no? En la calle del Gato, precisamente. Eh, y esta botica fue tan renombrada que incluso a la salida de los jesuitas la botica sobrevivió a los jesuitas porque era digamos la botica de la época ¿no? eh, famosa además porque eh, los jesuitas misioneros regresaban es un trabajo que no se ha hecho absolutamente bien creo es decir porque no ya sabemos que en el campo de las humanidades desafortunadamente somos pobres en investigación, ¿no? Porque el Estado, digamos, prefiere otros campos, legítimamente, digamos, en el estado de desarrollo en el que nos encontramos ahora, pero falta mucha investigación en el campo de las humanidades. Y es por eso que ignoramos muchas cosas de esa época que podrían ser una buena enseñanza para el presente. De hecho, los misioneros regresaban con materia prima de las misiones con los indígenas. Y una de esas materias primas fue la quinina, por la cual desarrollaron esta medicina contra las fiebres tropicales. ¿no? Y la llevaron a Europa, a una congregación que tuvieron, y la llevó un místico, además Alonso Mesía, que era muy afamado por libros que publicó espirituales, y eh, llevó esta medicina a Europa y desde ahí se volvió famosa. ¿no? La quinina, que hasta ahora pues, se usa como ingrediente básico de algunas medicinas. Padre, ustedes tienen una sacristía muy linda en, en San Pedro. Así es. Eh, Con todo el techo es, pintado. Sí. Es que ese, ese techo se hizo temporalmente después del terremoto, famoso terremoto de mediados del siglo XVIII que destruyó una buena parte 1746. de la ciudad. En 1746. En 1746, en efecto. Y el, se derrumbó y se tuvo que uh, hacer este techo uh, provisorio ¿no? en el cual se pintó toda la vida de San Ignacio. ¿no? Y hasta ahora quedó, oye, ahora más bien es una obra pues este, que no se podría reemplazar toda esa sacristía es muy rica y sobre todo también por la pintura que eh, está allí presente en primer plano de la coronación de la virgen hecha por Bernardo Viti ¿no? Bernardo Viti se considera como uno de los creadores del el arte colonial peruano propiamente la, hablando ¿no? es su este. influencia es grande la escuela cusqueña de pintura muy grande muy grande en efecto usted puede ver muestras de Viti en la misma catedral del Cusco no hay una preciosa virgen con un niño y una paloma, eh, pero hay muchas otras imágenes de la Inmaculada, el Cristo resucitado, por ejemplo, en la sacristía del templo de la compañía del Cusco también, de perdón de Arequipa eh, y eh, también en Bolivia existe una pero y le gustó bastante ese a Puno, ¿no? porque en Puno ha dejado en una de, además, de y también. cuántos cuadros imagínese usted que están allí perdidos, quizá en algunas pequeñas iglesias de comunidades campesinas, que son muy bien resguardados por los eh, mismos comuneros, porque ha habido tanto robo, ¿no? que ya sabemos que es muy difícil eh, acercarnos incluso a nosotros para ver qué es lo que hay, no, no, no es tan fácil. Pero de, a, de, de, a ciencia cierta sabemos que hay mucho arte que está felizmente resguardado por sus propietarios, los comuneros, ahora, pero que el Estado sería interesante que algún día interviniese como para hacer un rescate, trabajando con las mismas comunidades, falta mucho por hacer se trajeron imágenes de Europa, unas imágenes muy lindas. Bueno, en este efecto, sí también, eh, pero también hubo arte colonial, por ejemplo usted tiene una obra fantástica de una imagen de la Virgen de Valdés Leal. En la misma, muy valiosa, en la misma iglesia de San Pedro, cuyo párroco el padre Enrique Rodríguez definitivamente está haciendo una labor muy, muy importante de una minuciosa recuperación a detalle, me consta, histórico de todo el, el patrimonio que hay en la iglesia de San Pedro. ¿no? Yo invito a, a los televidentes para hacer una visita. Con usted. ¿no? Tiene, tiene un bautisterio muy interesante San Pedro. En efecto, eh, pero no solamente es el de San Pedro. Eh, yo invitaría también a hacer turismo nacional yendo a la parroquia Andahuaylillas, que usted debe conocer muy bien. Pero, por supuesto, que ha, sido, que ha sido además restaurada en los últimos 10, 15 años eh, y que se le eh, denomina la Sistina de América. Y le puedo asegurar que realmente lo es. O sea, hace 10 años, cuando decían eso, yo, la primera vez que había ido, yo decía, exageran un poco, ¿no? Pero realmente con el trabajo que ha he hecho la cooperación española y tantos que han intervenido, los párrocos que han pasado por ahí, han hecho un trabajo extraordinario y la iglesia realmente es una joya, es una obra de arte que está, no digamos perdida, pero llama la atención que en un pueblito tan pequeño como Andahuaylillas está preservada de una manera impresionante. Y el batisterio de ahí, que es definitivamente una obra de arte del siglo XVI... No, y no deja de ser interesante de que toda la iglesia es pintada. Eh, toda la iglesia originalmente además está eh, se ha fue pintada. ¿eh? Se ha ido descubriendo. Lo que pasa es que luego tiene usted cuadros que, eh, que fueron agregados y también son en el cuadros siglo XVII. enormes, hermosos ah, claro, son. Ya no se pueden sacar los cuadros para ver las pinturas no, no, que hay adentro. Pero ha sido muy bien rescatada esta iglesia con las pinturas, con los frisos. Eh, lo que le iba a decir, el batisterio tiene esta inscripción de la fórmula del bautizo en lengua en quechua, idiomas, ¿no? en <laughs> español, en aymara y en puquina, y en latín. Entonces usted tiene una en cosa Castilla. que es única, ¿no? única realmente. ¿no? Bueno, Entonces, y de ya, de ya de Cusco, no, y la compañía de Cusco, pues padre, ah, no, es tan hermosa la compañía, hermosa la compañía es... al lado de la Basílica Catedral que es una señora catedral, sí ¿no? este, es esbelta la compañía, claro. es hermosa, sí. además con esa anécdota de que los jesuitas quisieron de que tuviera tres puertas como la catedral sí. y no les permitieron claro. porque claro estaba reservado para las basílicas no así es, pero así es. este la iglesia es muy bella también ¿no? No, es muy bella y tiene obras de arte impresionantes que yo siempre digo, y aprovecho la ocasión también para decirlo, ¿cuándo va a ser el momento en que integremos en nuestra educación escolar eh, este patrimonio? Pero lo va a ser de la en la medida en que hagamos investigaciones adecuadas, ¿no? Nos fa estamos lejos de haber llegado a fondo en estas investigaciones. Entonces estudiamos a todos los pintores, que me parece muy bien, occidentales, pero no estudiamos el arte cusqueño como se debe, ¿no? Yo no pensé, eh, no, sé, no sé si en este momento es hasta leyenda o si hay algo de historia en los santos parlantes. ¿Usted ha escuchado hablar de los santos parlantes de San Pedro de Cusco? De, digo, de la compañía de Cusco. Ah, no, eso es una novedad para mí, cuéntame. Hay, hay algo de eso, no no sé si es más leyenda que otra cosa, pero evidentemente la la iglesia es muy bella y siempre es eh, muy concurrida. Uh -huh. ¿no? Y además de eso, este... Tiene la cúpula completamente hibridiada, uh -huh. como otras iglesias de, de otras partes. ¿no? Del astro, además. El, el Puno me parece que también tiene. Probablemente. Unos, también vidriado, ¿no? Yo he subido hasta la, la cúpula porque. Después del terremoto de Cusco había que ver ¿no? los destrozos sufridos sí, en imagino, otras partes. Claro, claro, claro. Pero ahí está, además está el original del cuadro de la, del matrimonio de Beatriz Claracoya con Martín ah, García sí, de Loyola. Por ¿no? supuesto, sí. es interesantísimo. Pero hay muchos otros... Bueno, bueno esa, esa, esa iglesia se le conoció originalmente como la, el Templo de la Transfiguración, porque en el, el colegio de la Transfiguración era la vocación que se le había dado para los... Eh, los, los pobladores de la zona que quisieran estudiar ahí, no, el Colegio de Transfiguración, que también dio títulos bajo el nombre de Universidad San Ignacio Loyola, la primera universidad de ese nombre fundada por nosotros en aquella época, ¿no? que no, no, es, no tiene nada que ver con la actual, eh, que no es de la compañía, obviamente. Pero eh, lo que quiero decir es que en este Colegio de la Transfiguración eh, se dieron títulos, muchos títulos, de doctores ¿no? en, en, en abogacía, en derecho, en, en teología, hasta nuestra expulsión. O sea, hubo realmente una pérdida. O sea, no solamente es el arte que está en esa iglesia, sino el patrimonio intelectual que se hizo eh, como trabajo durante el siglo XVII y XVIII, y los 300 cuadros que se dice que fueron saqueados inmediatamente después de la expulsión en lo que ahora es el patio de la Universidad de San Antonio Abad que es el patio del Colegio de la Transfiguración, supuesto, precisamente. El el Gran gracias. Convento, donde estuvo Pesionero Tupac Amaru con Micaela Bastidas Además. y con sus principales seguidores. Además, gracias. ¿no? Padre, ¿y cómo quedan todavía este, los restos de los ambientes del Colegio de San Francisco de Boja, destinado a los hijos de los de, los, de, los, de las panacas incas y también de los cuercas principales? Bueno, el colegio, como usted sabe, está en el, el. colegio que ahora también se sigue llamando San Francisco de Borja está en el mismo emplazamiento donde estuvo este. el antiguo colegio. ¿no? Eh, uh -huh. La construcción es otra, pero los fundamentos, diríamos, están allí. ¿no? Lo interesante es que, fíjese, más o menos entre 1619 y 1621 hay un florecimiento de estos colegios. No solamente en los colegios de caciques, ¿eh? porque está el colegio El Príncipe, aquí en el Cercado, que era dirigido para indios nobles también de la zona, pero también los colegios mayor, los colegios para laicos, no, el colegio San Martín en Lima, del cual se dice que hubo salieron en total, si mal no recuerdo, nueve arzobispos, cuarenta rectores de la Universidad de San Marcos alrededor de 130 doctores con títulos muy importantes y cargos muy importantes en la audiencia como oidores. Es decir, lo más graneado del intelecto de la colonia se produjo en el Colegio San Martín de Lima y también el Colegio San Bernardo de Cusco, que Bien. llegó a ser la sede del Instituto Nacional de Cultura. Usted recordará, ¿no? Ahí sí, está. Sí, sí, es un edificio también magnífico. Entonces, hay toda una política ¿no? de desarrollo intelectual dirigido a la élite, eso hay que reconocerlo, pero también habían escuelas dirigidas a gente con menos recursos, a personas con menos recursos, indígenas y criollos y españoles. O sea, la labor misionera educativa jesuita se hizo eh, hacia todos los sectores. Y los colegios representan, diríamos, la gestación de una élite en las ciudades más importantes. Y la iglesia de la Compañía de Arequipa. También. Con esta fachada donde este, alternan. También con otros símbolos, eh, los símbolos católicos, alternan este, una serie de cosas que, que relacionan, que acercan a las comunidades andinas, ¿no? mm. como por ejemplo la presencia de la luna, del sol, de aves, y bueno, y otros, ¿no? y finalmente este, la sacristía, que es un poema. Claro, la sacristía tiene los mismos elementos iconográficos que usted puede ver en el trabajo arquitectónico, ¿no? Que son esta floración de aves, eh, eh, del Parece imaginario. Parece un poco de selva, ¿no? Yo Realmente creo que que uno sí. entra y tiene toda esa Así impresión, es. ¿no? Pero recuerde usted que allí, yo no sé si hay algunos guiños hacia el imaginario andino de élite. Usted recuerde que la élite cusqueña se caracterizaba por este exotismo uh, de las aves, los papagayos las plumas de las aves exóticas que traían de la selva que eran solamente usadas por la nobleza. Los monos, los monos también ahí, ¿no? eran sus mascotas. Entonces, había una relación exotizante y de élite con todo el imaginario selvático. ¿no? Y utilizar ese mismo imaginario para lugares sagrados, yo creo que ahí hay un pequeño guiño cultural del puente que hicieron estos artesanos y artífices y artistas indígenas. ¿No? Dale, hacemos otro corte y volvemos. Los jesuitas fuimos fundados en 1540. Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Pedro Fabro y un grupo de universitarios que estudiaban en París decidieron convertirse en compañeros de Jesús. Un nuevo estilo de ser religioso y sacerdote había nacido, el estilo jesuita, hombres de una profunda espiritualidad enraizada en los ejercicios espirituales, metidos en el mundo, construyendo un mundo mejor. Fundaron colegios y universidades, así como reducciones y puestos de misión, allí donde nadie más quería ir. Aparecieron figuras como Mateo Ricci, Roberto de Nóbile, Bento de Gous, Antonio Ruiz de Montoya, José de Anchieta, hombres en diálogo con otras culturas. También hubo quienes estuvieron más cerca del poder, confesores de reyes, consejeros en las cortes europeas. Mucha gente los quería, pero muchos otros los rechazaban. Y así fue como en 1767 los jesuitas fueron expulsados del Perú y de todos los territorios de la corona española. En 1773, la compañía fue suprimida por el Papa y dejó de existir. Y allí empezó una verdadera pesadilla, jesuitas hechos prisioneros sin permiso para entrar en los países que no los reconocían, perdidos en alta mar. En 1814, la Compañía de Jesús fue restaurada. Los jesuitas que se habían refugiado en Rusia, único lugar donde la Compañía no fue suprimida, se juntaron con aquellos que mantenían vivo el espíritu jesuita y los nuevos que llegaban. Y así fueron apareciendo nuevos nombres de hombres para los demás. Nuevas voces que se sumaban a construir una misma historia. Karl Runner, teólogo alemán, gran gestor de la transformación teológica en el siglo XX. Pedro Arrupe, superior general de los jesuitas en los movidos años 60. Hizo de la compañía de Jesús un cuerpo más humano. Jorge Mario Bergoglio. El Papa Francisco, jesuita que está transformando la Iglesia con su ejemplo y voz profética. Felipe MacGregor, rector de la Inmaculada y de la Universidad Católica. Gran gestor educativo y promotor de una cultura de paz. Augusto Vargas Alzamora, cardenal de Lima. Rubén Vargas Ugarte, historiador. José María Guayar, misionero y estudioso de la antropología. Manuel García Rendueles, Misionero con los aguarunas y guambisas. Ricardo Morales, Jesús Herrero, educadores. Vicente Santuc, filósofo, guía espiritual. Todos, herederos de Ignacio, que beben de la misma fuente los ejercicios espirituales. Todos distintos. Muchas voces que construyen una sola historia. Jesuitas. Muchas voces, una sola historia. Hemos, eh, bueno, hemos mirado así vuelo de pájaro, una retrospectiva de los siglos que, de que estuvieron los jesuitas. Y ahora tenemos que pensar qué han hecho los jesuitas desde que llegaron hasta la fecha y qué piensan hacer después también. ¿no? Bueno, cuando llegamos nos encargamos de un pequeño colegio que era llevado por una, un educador. ¿no? Eh, comenzamos a colaborar en ese colegio colegio mayor de varones eh, normal de varones perdón que se transformaría en lo que fue el colegio de la Inmaculada ¿no? sí. eh, el local luego fue trans, eh, transferido a, a lo que ahora es la Universidad Federico Villarreal eh, y en ese lugar estuvimos hasta comienzos de los años 60, cuando nos trasladamos al actual colegio que, que en Valle en y Monterrico, ¿no? Sur. Lo dicho sea de paso, hay unas vidas muy antiguas, padre, en, en este, ahí, en, en la Avenida Brasil, en la Inmaculada. No, eh, Se produce vino todavía, ¿no? ¿Vino? Ah, eh, no, ya no. Ya no, porque eh, yo me puedo haber así. escrito alguna vez de vinito con ángel. <laughs> Bueno, eh, en efecto, en, en el antiguo colegio me parece que al principio había una producción de vino. Bueno, eso viene de las viejas tradiciones de las haciendas jesuitas en donde se producía también, ¿no? Pero no, probablemente ignoro si es que hubo alguna experimentación. Lo que pasa es que allí se ha ido utilizando el terreno de, de Surco como para hacer una serie de exploraciones eh, que hoy diríamos eh, muy ecológicas, ¿no? Una de ellas es que hay un zoológico, ¿no? En el colegio. Eh, porque es bueno que los niños tengan contacto con los animales, yo creo que la filosofía detrás de eh, sí se promueve ese contacto con la naturaleza, pero también se produce un aceite de oliva muy bueno, que yo creo que lo siguen vendiendo, lo recomiendo en el Colegio de la Inmaculada. Pero aparte de eso, también eh, hubo una obra pastoral muy importante en el Vicariato uh, San Francisco Javier eh, del Marañón, ¿no? que es en la región de Cajamarca, donde está Jaén, ¿no? y hacia la selva, ya, selva. Baja y alta. Uh, allí eh, tenemos una misión desde los años uh, 40 eh, y hasta la fecha es una misión muy, muy activa. De hecho, es un vicariato apostólico por el cual el vicario, eh, Monseñor, eh, es siempre un jesuita ¿no? y eh, es una labor muy fructífera, no solamente entre los. Eh, ...los pobladores de la zona, sino también con los eh, poblador, pobladores colonos y urbanos... ...sino también pobladores rurales e indígenas. ¿no? Tenemos un trabajo muy importante con la población aguaruna. Hay un colegio, el Valentín Salegui, en Yamakayentza... Eh, ...que está, está totalmente dirigido a, a jóvenes y adolescentes del, uh, de población aguaruna... ¿no? ...netamente aguajún. Eh, seguimos en ese sentido la vieja tradición misionera... Pero desde los años 60, en los años 60, como usted sabe, hubo muchos cambios en el mundo. Uno de ellos es que hubo un uh, general nuestro, el general se llama el, el superior general de los jesuitas en el mundo, el padre Pedro Arrupe que eh, hizo muchos cambios ligados sobre todo a enfocarnos cada vez más allí donde los más necesitados y los más vulnerables necesitan la presencia y la compañía de Jesús. Y es así como a fines de los 60s y los años 70 los jesuitas creamos una serie de obras de desarrollo humano, diríamos. ¿no? Las parroquias nuestras, digamos, tienen ese perfil. ¿no? Eh, hay una presencia pastoral muy importante, comunicar el Evangelio, pero creemos que comunicarlo implica también una, uh, una formación humana, Uh, y uh, que pueda restablecer las condiciones de equidad y de justicia ahí donde los pobladores las necesitan. ¿no? Y es así que en el Cusco, por ejemplo, usted conocerá, en Andahuelillas, creamos en el año 71-72 el Centro Cooperativo Agroindustrial San José Obrero, el CAIJO, ¿no? que ha tenido una incidencia muy importante en la región de Quispicanchi. En Piura, ¿no? el Centro uh, para la Capacitación del campesinado, el CIPCA, que también tuvo una, in, un impacto muy importante y tiene en la región de Piura, pero también en Tacna, en Moquegua, en Ilo, con niños trabajadores. Eh, la Red de Colegios Fe y Alegría comienza en los años, fines de los años 60, ahora son más de 80 colegios en el Perú. Entonces, digamos que lo característico de la compañía, en pocas palabras, es una presencia evangélica en donde se lleva el evangelio a través de la eh, búsqueda de condiciones de equidad y justicia en las poblaciones que descubren a Dios a través de estas figuras de eh, búsqueda de mejores condiciones de vida. ¿no? Dios está siempre presente en todos los tratos de, de los hombres, Padre, el bueno, ¿y qué decimos, José, sea, de la Universidad de Antonio Reyes de Montoya? ¿no? Claro, ha ido de Ingersen, ¿no? <laughs> Claro, eh, la Universidad Antonio Reyes de Montoya es eh, probablemente la última obra importante eh, creada por los jesuitas después de este retorno en los últimos 150 años, más o menos, eh, creada heredera de una tradición educativa anterior y una, un instituto de humanidades clásicas como se llamaba luego pasó a ser la escuela Antonio Ruiz de Montoya y en el año 2004 iniciamos nuestras actividades como universidad ¿no? eh, lo interesante de la universidad nuestra yo creo que es el valor agregado si le podemos decir así es el hecho de que no nacemos de cero, diríamos. ¿no? Nacemos heredando toda esta rica tradición histórica de más de 400 años de presencia en el país, pero además también la tradición de trabajo social. Yo creo que nuestra universidad tiene que tener ese, ese elemento básico en el que decimos a través de nuestra formación académica que un académico, que un profesional en el Perú no puede desentenderse de la realidad. ¿no? Que el éxito. No puede ser logrado si también no llevamos al éxito a nuestros ciudadanos más vulnerables, ¿no? por decirlo de una manera. O sea, necesitamos que todos caminemos juntos hacia la búsqueda de una sociedad mejor. Además, yo creo que eso es lo que tratamos de inculcar a nuestros alumnos. ¿no? ¿Comprometidos con obras sociales? Comprometidos con el país, comprometidos con el país, con la justicia, ¿no? con la búsqueda de mayor conocimiento. Porque yo creo que también es una obra de. Eh, del conocimiento, la búsqueda de la justicia, fíjese usted. Si permanecemos en la ignorancia, no comprendemos el, la, la naturaleza humana y no comprendemos la, valores como la democracia, la equidad, que son resultados de una iluminación del espíritu. ¿no? O sea, por algo la, la democracia se escurrió en Grecia, en donde primero se descubrió la filosofía. Padre, en, eh, tenemos desgraciadamente, eh, ¿qué le digo?, muy poco interés cultural en lo que te refiere a los gobiernos sobre lo, nuestro patrimonio. Así es. Y sabe que eh, ahora que lo estoy, eh, estoy conversando con usted, lo estoy entrevistando, eh, siempre me parecería interesante que alguna vez las universidades también tienen la obligación de investigar. Sabe que hay unos anaqueles en el Archivo Nacional, donde está la obra de los jesuitas en esos 200 años. Padre, yo pienso de que a la vez de la obra misionera, también los jesuitas deben haber recogido este la manera de pensar, de, de obrar, de soñar, de, de desear una vida mejor de, de los pueblos de Perú. Así es. Ojalá de que alguna vez, no sé si sus alumnos, no sé si sus profesores investigaran en esos libros que están esperando, son una voz muda en este momento, que están esperando que alguien investigue, despierten y comiencen a salir de ahí información de nuestro pasado es. que es importante para el futuro. Así Porque definitivamente siempre, por ejemplo, yo admiro bastante a, a la gente que ha venido del África, los afrodescendientes buscan sus raíces. En, ca en cambio, nosotros no buscamos nuestras raíces, Ten nuestras raíces están acá bien sí, presentes. Es. Entonces es necesario ir hacia las raíces y ustedes tienen la, digamos, la importancia de que todo eso se fue escribiendo en esos libros con pegamino, que están ahí durmiendo, esperando a quien los despierte. Pero ya están en proceso de despertarse, como usted lo dice. Ya ha tocado un punto con el cual de repente podemos terminar, que me parece muy importante. Actualmente hemos iniciado un proyecto con la Biblioteca Nacional, la Compañía de Jesús, la Provincia Peruana, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Biblioteca Nacional nos hemos unido para un proyecto eh, en el cual se va a rescatar todo ese patrimonio eh, bibliográfico. Muchos de ellos están en manuscritos, a usted? Muchos libros no, no que mangas. están ahora en la Biblioteca Nacional y algunos en nuestras bibliotecas, eh, y muchos de ellos, menciono, están también en algunas bibliotecas de algunas universidades como San Antonio de Bat, que todavía no sé por qué no se rescatan adecuadamente. En fin, lo que quiero decir es que vamos a hacer una colección llamada jesuítica. El primer tomo va a salir ahora en ah, el mes de buena, marzo probablemente y es un inédito uh, de la colección de Diego de Avendaño, un famoso abogado, muy, un ilustre abogado jesuita peruano del siglo XVII. El tomo se llama Los párrocos indígenas, es el primer tomo inédito, nunca antes publicado. El segundo tomo es resultado de una investigación de un equipo de investigadores, entre los cuales participamos algunos profesores de La Ruiz de Montoya, la Universidad del Pacífico, la Católica y el director mismo de la Biblioteca Nacional, el doctor Mujica. Vamos a sacar un tomo también de un inédito total eh, de la historia de la provincia jesuita del Perú del siglo XVIII, de don Diego de Altamirano. Y el proyecto es precisamente despertar a estos libros. Eh, desempolvarlos para ponerlos en edición contemporánea al alcance de todo el público y ya lo demás eh, competirá a profesores e investigadores que puedan aprovechar este, este Además, trabajo. Además de que hay entre los mismos cronistas, siglo XVI, hay jesuitas. Por supuesto, Bernabé Cobo, Blas Valera y hay muchos otros que están ahí esperando ser despertados, como usted dice. Padre Juan Dejo, ha sido un placer conversar con usted acerca de los jesuitas en el Perú. Eh, gracias por su presencia. Gracias, a usted, eh, Amigos de PAC Televisión y Sur Perú, será hasta la próxima si Dios quiere.